never gave me nothing. You only stand by your side. So tell me why I love you. Tell me what is over. This is a good song. It's raining on my blood. Oh, love you, Susie. Love you, Susie. Send me to the west. Right, this is it, right. You know you laid me down to rest, rest, rest. Chup, 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 chup. Subterfuge nace primero como un fanzine, con la intención un poco de crear un órgano de difusión de las cosas que nos gustaban a nivel de música, de cómics, de literatura, de cine. Empezamos después a editar discos de nuestros amigos, grupos cercanos y eso tal, hasta que un día sacamos un grupo que se llamaba Usted Dan Blonde, que fue como el primer éxito así un poco del indie de los 90, y de alguna manera pues lo que era nuestro hobby se convierte en nuestra profesión, ¿no? A partir de ahí ya pues abandonamos otras actividades para centrarnos un poco en lo que era la compañía, y eso pues a partir del año 2000 empezamos a vivir un poco la revolución digital, esta reconversión industrial a la que nos hemos visto abocados, y bueno, de alguna manera 25 años después seguimos haciendo las cosas que nos gusta y con lo que nos motiva cada día, que es la música, por lo cual es un motivo de satisfacción, por supuesto, dándolo todo y adaptándonos a los tiempos que corran. Hombre, que para mí Dro fue una de mis referentes. De hecho, yo siempre me gustaron los discos, pero siempre ya casi desde pequeñito, cuando empecé a consumir música, le daba la vuelta a los discos y miraba a la compañía que lo editaba, ¿no? Y entonces Dro fue sin duda un referente clarísimo, ¿no? En nuestro caso creo que la actitud y la filosofía ha sido distinta. Nosotros desde el primer momento queríamos ser una compañía independiente, sobre todo porque no teníamos ningún afán de montar una empresa ni nada, o sea, queríamos poder editar las cosas que nos gustaban y cada euro que entraba pues lo reinvertíamos en el siguiente tanto. Yo creo que el plano ha sido distinto en el sentido de eso, ¿no? Que hemos querido ser siempre nuestros jefes, no hemos tenido que rendir cuentas a nadie y afortunadamente pues son nuestras propias decisiones las que guían nuestros pasos, ¿no? Pero crecimos en el underground, la música que hemos consumido desde siempre ha sido la música alternativa, entiéndase como alternativa pues a lo que funcionaba como mainstream o lo que podía sonar en las radios más comerciales. Y desde que tengo prácticamente uso de razón y uso de la música, pues siempre opté por ese tipo de sonidos, ¿no? Entonces, bueno, eso tenía que ir directamente aplicado al modelo de compañía que quería tener, ¿no? Soy una persona muy ecléctica, me gusta desde el pop al rock, al punk, al hardcore, al garage, un montón de cosas, pero creo que todas tienen al final un denominador común que hace, pues eso, que de alguna manera puedan formar parte de un catálogo tan ecléctico como es Subterfuge, ¿no? Como compañía, en el sentido de que una compañía independiente podía competir en la Liga de los Mayores desde un cuarto piso sin ascensor, sin duda Dover, Devil Came to Me marca un antes y un después, no solamente en Subterfuge, sino creo que la historia de la música en general y de las compañías independientes en particular, ¿no? Pero luego hay un montón de discos y sobre todo de carreras que me siento orgulloso, ¿no? Tanto Mercromina como Sexy Sadie, que estuvieron toda su carrera con nosotros, pues son dos motivos de orgullo junto al resto del catálogo, por supuesto. Hombre, yo creo que ya será muy difícil, pero quizás sea el único grupo que me hubiese encantado poder editar y haber trabajado con ellos, más allá de alguna acción puntual que hicimos, fue Los Planetas, ¿no? Los Planetas tuvimos la suerte de editar sus vinilos en la época del pop, de ser grandes amigos, pero es esa espinita que me hubiese gustado haber podido editar cosas de Los Planetas. Pues mira, ha sido un cumpleaños, como la canción de Los Planetas, un cumpleaños total, ¿no? Lo que empezó como una cosa puntual, que era celebrar ese 21 de junio, que coincidía también con nuestro aniversario, que era hacer un festival, se unió el hacer una exposición en el Palacio Cibeles, tal. Dado todo el esfuerzo que se hizo con esa exposición, luego hubo un interés de San Sebastián y al final, bueno, pues nos planteamos que también durante este 2015 pues recorra España, vamos por sitios donde están interesados, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en Segovia, luego vamos a Málaga, luego vamos a Murcia, Valencia, Coruña, Salamanca. Yo creo que durante todo el 2015 vamos a estar celebrando con todo el mundo estos 25 años, que ya serán 26, pero bueno, que será también motivo de celebración.
Pues mira, yo creo que tanto el más importante como el más dramático, igual también lo aplico al cambio de modelo de negocio, ¿no? El más importante porque hemos sabido adaptarnos a los tiempos que corren y haber adaptado el modelo que teníamos de negocio a lo que los tiempos piden. Y el malo también coincide con eso porque, bueno, de alguna manera somos gente que venimos del vinilo, que venimos del objeto físico, que era lo que nos gustaba. Entonces, es duro trabajar la música sin que por medio haya un formato, haya una casete, haya un vinilo, haya incluso un CD, ¿no? Entonces, bueno, creo que tanto en el momento más importante de esa reconversión como el momento más malo, que es tener que decir a bye bye formato, te quedas como algo anecdótico, pues coinciden los dos en el tiempo y en el espacio. Vale, mira, pues nada, seguir editando música, lo que tenemos ahora adelante, pues cosas tan excitantes como Anime Suite, McEnroe, Cycle, Amatria, que es un lanzamiento nuevo, y los próximos 25 años, pues lo que espero es seguir siendo, no tener a nadie por encima, seguir decidiendo las cosas que hacemos, y eso, seguir trabajando al lado de la música y del talento, que es lo que nos gusta y el motivo por el cual nos levantamos cada día. Vale. Hola, soy Carlos Galán de Subterfuge, estamos en la inauguración de Dierge al centro de Subterfuge, aquí en la cárcel de Segovia, que estará hasta el 9 de marzo, y bueno, invito a todos los espectadores de Aquí se toca a que os deis una vuelta y que compartáis con nosotros este viaje de los 25 años. Everybody say you deserve what you get, but I don't know.